Hola, hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una emisión más de esto que es el Diario Bíblico Claretiano en esta fresca mañana de jueves. Y saludamos a todos los que nos han acompañado y nos siguen acompañando. Gracias por su preferencia. El objetivo principal de estas transmisiones, muy breves, unos 10, 15 minutos, es para meditar la palabra de Dios a través del Diario Bíblico Claretiano, difundir la aplicación del Diario Bíblico Claretiano, esta que usted ve aquí, que por ahora solo está disponible para dispositivos Android, y a la vez pues también evangelizar a través de las redes sociales como lo hubiera querido San Antonio y María Claret si las hubiera conocido. Un saludo a toda la gran familia claretiana, a todos los amigos laicos, hermanos de todas las comunidades y misiones, de todos los lugares desde donde nos ven. Estamos muy agradecidos por su preferencia y nos da mucho gusto ver que utilizan tanto la página como la aplicación de varios países de Latinoamérica que la tienen descargada y que por ahí la utilizan en sus trabajos pastorales o en sus redes compartiendo la palabra de Dios. Muchas gracias. Sigámoslo haciendo. Vamos a seguir compartiendo. La aplicación tiene la oportunidad de compartir las lecturas de cada día. Como usted seguro ya lo habrá notado, ya lo habrá visto, ¿no? Entonces los invito sin más a hacer la reflexión del diario bíblico para este jueves. Vamos abriendo nuestro diario bíblico impreso o nuestro celular si ya la tiene instalada. Hoy es jueves 29 de julio de 2021. Estamos en la, aquí se nos fue un errorcito, en la 17ª semana del tiempo ordinario, no 16ª. Y celebramos la memoria de Santa Marta del siglo I. Por eso esos colores azules que vemos hoy. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 16. Dios permanece en nosotros. El salmo es el número 33, que tiene como antífona: gusten y vean qué bueno es el Señor. El Evangelio es de San Juan, capítulo 11, del versículo 19 al 27. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y hago lectura de este Evangelio. Dice así: muchos judíos habían ido a visitar a Marta y María para darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta oyó que Jesús llegaba, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le dice Marta: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le contestó: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Y quien vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Lo crees? Le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Esto es palabra del Señor. El comentario de hoy es el siguiente. El Evangelio de Juan es una profunda reflexión teológica del misterio de Jesús. Es una respuesta a la polémica sobre la divinidad y humanidad de Jesús frente a la tentación permanente de los cristianos de huir del mundo por miedo a sus crisis y conflictos. El texto de hoy nos presenta una realidad inevitable: la muerte de un ser querido. Por ahí tendremos que pasar tarde o temprano todos los mortales. Frente a esta realidad, algunas veces nuestra fe
es vacilante y desafiante. A Marta, Jesús le exige que confiese su fe en él. Es el requisito que las primeras comunidades cristianas exigían a los que iban a ser bautizados. Confesar su fe en Cristo resucitado y resucitador. ¿Y nosotros creemos en la resurrección o pensamos que la muerte es un camino sin retorno? Nuestra forma de vida refleja la esperanza de morir porque vamos a resucitar con Cristo algún día. ¿O pensamos que la muerte es el fin? ¿Cómo vivo mi fe en los momentos de dolor? Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Nos quedamos con esas interrogantes, esos cuestionamientos, esas preguntas que la palabra de Dios nos suscita a través de este compartir exegético de los misioneros claretianos de América. Hagamos oración con la palabra de Dios. Un saludo para todos, muchas gracias por su preferencia y nos encontramos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana para meditar un ratito la palabra de Dios aquí en Casa Reymo. Hasta luego.